Cuando observamos a los héroes revolucionarios y vemos tantos rostros etéreos, majestuosos y excesivamente masculinos, sería bastante extraño ver a una mujer dentro de ese grupo de personas. Y no cualquier mujer, una mujer negra y de bajos recursos. Sin embargo, esta mujer sí existió y fue bastante importante para la historia de Argentina. Me niego a rendirme. Lo llevo en mi sangre. Me niego a entregarme. Queremos ser libres. Sálvame, tierra. Quítame todo este dolor. Soy María Remedios del Valle, tu capitana. Soy María Remedios del Valle, madre de la paz. María Remedios del Valle, o Remedio Rosas, nació en Buenos Aires, Argentina, en ese entonces conocido como Virreinato del Río de la Plata. No se sabe con exactitud en qué año, pero se estima entre 1766 o 1767. Remedio Rosas fue una mujer olvidada por la historia. La razón sobre la falta de información histórica es atribuida por el hecho de haber sido mujer y afrodescendiente, pues es bien sabido que antes estas eran una de las características que rebajaban al individuo por parte de la sociedad, debido a los temas esclavistas y roles de género. Remedio Rosas fue una militar auxiliar, formando parte de la Revolución de Mayo y buscando la independencia del gobierno español, no siendo fácil, pues tuvo que solicitar y exigir el poder de ayudar a los heridos ante el general Manuel Belgrano, el cual en un principio le negó debido a sus ideales, como el que la mujer no pertenecía al ejército. Más adelante terminaría siendo conocida como Madre de la Patria, debido a su conocida importancia por parte de sus compañeros y soldados dentro del Ejército del Norte, y es después de la victoria de la Batalla de Tucumán que es nombrada capitana por el general Belgrano, siendo esto inusual, pues una mujer no debía contar con tal título. Un 14 de noviembre en el año 1813, a causa de la derrota de Ayohuma, termina herida por una bala y es capturada por los españoles. Aún siendo aprisionada, Remedio Rosas no paró de brindar asistencia hacia los otros hombres que, al igual que ella, se encontraban aprisionados. También se cuenta que incluso logró ayudar a estos en su escape. Finalmente es descubierta y fue sentenciada a azotes públicos por parte de los líderes realistas. Muy bien. Ahora que la conocemos y sabemos lo relevante que ha sido para la historia de Argentina, ¿por qué nadie realmente está hablando de ella? Dos palabras muy simples: machismo y racismo. Hay que entender un punto bastante importante. Remedios no figura como una revolucionaria conocida en la historia. Tratando de encontrar información sobre ella, te das cuenta que es poca o casi inexistente, y la mayoría solo repiten las mismas cosas. No es de extrañar, siendo una mujer afrodescendiente de la época en donde creció y se desarrolló. Es casi injusto que una figura tan imponente como la de Remedios simplemente fuera borrada de la historia. Su caso fue uno completamente diferente y fuera de lo común para la época.
Incluso, se le llegó a equiparar con Simón Bolívar, el conocido revolucionario. Y aún así, no fue suficiente para darle un pequeño lugar como la heroína que fue. Esta es una invitación para no olvidar a las mujeres que nos han sido arrebatadas de la historia. Remedios sí existió y dejó un legado innegable, y mientras ella no sea olvidada, siempre será la madre de la patria.